Bueno, pues aquí estamos de nuevo para hacer otro review para Mira lo que tengo, ya lo sabes, www.miraloquetengo.com. En esta ocasión os traemos el telefonito S810, ya lo sabéis, un telefonito con un procesador MTK 6573, 6573 a 650 MHz. Y una gráfica Power VR SGX531, ¿vale? Este va a ser el review juegos 3D de este modelo. Si queréis saber más cositas sobre este modelo, buscar los sucesivos reviews, como pueden ser mini review, el review contenido y botones, los reviews de ajustes, o sea, manuales de ajustes, y los manuales de iniciación, inicio del teléfono, ¿vale? Por el momento todavía está por darle un nombre a al otro review que os estoy mencionando, ¿vale? La cuestión es que estamos en el review de juegos 3D, ¿vale? En él vamos a mostrar cómo mueve el teléfono dichos juegos 3D, ¿correcto? Bien, pues vamos a iniciarlo. Eso soy yo, hola, ese no viene con el teléfono, pero vamos a lo que vamos. Ya lo veis que el fondito, pues yo le he puesto este fondo, ¿vale? El que quiera, pues que le ponga el que él quiera. Yo el teléfono, pues le he borrado los accesos directos que tenía aquí, lo he dejado limpito, esto de aquí, ¿vale? Lo demás no he tocado nada y santas pascuas. Vamos a jugar al juego y vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, vamos a poner el Diamond Twister 2, ¿vale? Los dos. Vamos a ponerlo para que veáis cómo, pues cómo trabaja el juego, ¿vale? Hola, mientras que se carga, porque este juego es algo pelotudo, ¿vale? Para ponerse en marcha, vamos, pero a unos minutitos, un minuto y medio quizás, y ya lo tenemos jugando. Es la primera vez también que lo inicio y es quizás que sea por eso también que haga que vaya un poquitín más rapero. Bien, está cargando, ya veis la barrita, vale, vamos a darle un poco de tiempo. Venga, hombre, que es para hoy. Bueno, ya voy mencionando un poco más. También puedes visitarnos y dejarnos tus comentarios en nuestro blog, en la misma dirección, www.miraloquetengo.com/blog. La barra sería esta torcidita, vale, todo junto, blog, vale. Pues nada, ya lo sabes, también puedes encontrar muchas tabletas en nuestra página web www.miraloquetengo.com, ¿vale? Tabletas y teléfonos como este, tenemos una gran variedad de aparatitos, ¿vale? De teléfonos móviles y tabletas y relojes con móvil, ¿vale? Bien, bueno, vamos a darle, vamos a jugar un poquito, un juego que no necesita demasiada gráfica, la verdad, sinceramente, pero bueno, está bonito ver algún juego que otro de vez en cuando, ¿vale? Esto es de la EA, ¿vale? Es un juego altamente bueno, como veis, no tiene publicidad ni cosas de esas raras como los que, por ejemplo, podéis encontrar en el market, ¿vale? Gratis, claro, este no es gratis. Vamos a ver, esto se trata de hacer, juntar gemas, 3, 4, 5 y de cuanto mayor, mejor, ¿vale? Bueno, se puede configurar, ¿no? Y todas esas cosas, el juego, evidentemente, pero no estamos tratando del juego, estamos tratando del móvil, ¿vale? Yo puedo configurarlo para que los botones sean de otra forma, que haga, ya sea arrastrarlo y cosas así, ¿vale? Bueno, pues esto era lo que era el juego este, no tiene mucha más historia, ¿verdad? Ya lo estáis viendo. Nivel completo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a darle a pausa, salir del juego, le decimos que sí, salimos del juego. Y vamos a poneros otro jueguecito, esperaos, que es que, ahí, por si. Vamos a poner otro jueguecito, no sé, a voleo, venga, el MotoGP, ¿vale? Motorbike GP, ¿vale? Por así decirlo. Bien. Este es de motos, se controla igual que se controla, por ejemplo, el Need for Speed, salvo lo de acelerar, hay que pulsar, pero bueno, yo creo que configurando un poco las cositas en opciones, ¿vale? Se podría cambiar eso. O sea, la forma de conducir, ¿vale?
Ya lo tenemos cargado. Yo soy muy malo en este juego, la verdad. Nada más que lo tengo pues para enseñarlo, como lo estáis viendo, ¿vale? Ni más ni menos. Hay que darle aquí para que corra. Buah, buah, espérate, que se me ha olvidado que hay que tumbarlo. ¡Hala! Al suelo, es que hay que frenarlo y todas esas cosas. El juego, para mi gusto, es un poco dificilito para mí. Al que le gusten estos juegos, pues lo mismo es fácil, claro. Pero bueno, como veis, es un juego de gráficos en 3D, ¿vale? Y lo mueve con bastante soltura, ¿de acuerdo? Que me caigo. Uy, por poco. Bueno, vamos con otro juego, porque este ya lo hemos visto, ya lo habéis visto cómo es el juego, ¿de acuerdo? Y vamos con otro jueguecito, venga, vámonos. Por ejemplo, yo qué sé, pues, vámonos con este otro. El Summer Games, ¿vale? Juegos de verano. Es de Olimpiadas, este está muy interesante, el juego muy bonito, la verdad, no... Es la versión 1.0, o sea que está recién salidito, hace unas semanas que salió en el market. Y la verdad es que es un juego que pinta muy, muy, pero que muy, muy bien, ¿eh? Vamos a coger atletismo. Y vamos a coger, por yo qué sé, 100 metros. Vale, cogemos España, ya está preseleccionado, se ve que nos detecta nuestro idioma. Le vamos a dar el start aquí. Y vamos a empezar a jugar al jueguecito, ¿vale? Se carga y ahora en breve saldrá el juego. Ahí lo tenemos, vamos a darle la siguiente. Y esto se trata de darle uno y otro y otro. Los dos a la vez, no, ¿eh? Es ilógico, ¿no? Que dos a la vez. Bah, voy a llegar al último, por lo menos. He salido muy tarde, ¿vale? Pues esto sería lo que es el juego en sí, ¿vale? Vamos a ver. Pero vamos, como estáis viendo, estos son gráficos en 3D, ¿vale? Y en este juego bastante, ¿eh? lo que requiere de 3D, es un fondo bastante amplio y eso pues es más, ¿no? Vamos a darle otra vez al atletismo, ¿vale? Y yo que sé, vamos a coger los 1500. Si eran pocos 100, pues 1500 no te digo nada. Vamos a jugar una partidita más y nos salimos y ponemos otro juego, ¿de acuerdo? Le damos al siguiente y empezamos, preparados, vamos para allá. Buah. Pues están en el nivel más difícil o yo soy muy malo, que puede ser, ¿eh? Madre mía. Aquí me dejo los dedos. Ya no puedo más, no puedo más. No puedo más, de verdad, ¿eh? Dios de mi vida, esto es chunguísimo. De verdad. Vamos, llegar a la raya azul al máximo va a ser imposible. Por favor, yo me paro ya. Para. Tómate un Red Bull o algo de eso, mujer. Digo, muchacho. Venga, ya está, vamos a probar otro juego. Venga, vámonos con el Need for Speed, ¿vale? Shift. Está cargando. El inicio, pues es así, es algo... Lea este juego, el Need for Speed Shift, es un poco así. A lo mejor se ha muerto, digo, se ha dormido el chino que hay dentro para poner el juego. Le diciendo, muchacho, ¿dónde está el juego? Lo voy a buscar, ¿dónde está? Para allá y para acá, el chino ahí todo apurado dentro. Es la primera vez que iniciamos el juego, aunque el juego ya lo tengo copiado en la carpeta, pero es la primera vez. Y también tengo guardado una partida. Pero... Bueno,
Muy pesado, juego para iniciar siempre. Es muy pesado este juego, muy chulo, de gráficos y todo lo que tú quieras, pero es muy pesado. Vamos a hacer una carrerita rápida, me he equivocado. Una carrera rápida y le damos a este que sí. Venga, vámonos para allá. Vamos a ver un poquito de juego, no vamos a ver mucho más, porque ya se está comiendo bastante en cargar. Toma. Venga, hombre, por favor. Ha comido ya medio review. Bueno, vamos para allá. Ya lo estáis viendo. Ahí vamos. No se puede ver de otras formas, ¿vale? Cambiar la cámara. Hemos venido dentro del coche. Yo voy a aparcar el coche aquí, ¿lo veis? Como lo aparco, ¿eh? Ahí aparcadito, ¿eh? Hay que obstaculizar el tráfico y me voy a salir. Ya habéis visto cómo es el juego, el Need for Speed, es así, ¿vale? Cómo los mueve los gráficos auténticamente bien, ¿vale? Y ahora vamos a probar el Dead Space, ¿vale? Un juegazo tremendo, es un pedazo juego, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se ve. Eso soy yo. Que ya me veis bastante bien. Bueno, no me veis bien de... Bueno, soy muy feo, ¿no? Pero vamos, qué bien me veis, ¿no? Me veis reflejado, vamos, quiero decir. En fin, Serafín. Ahí está cargando el juego. Vamos a darle a jugar. Yo ya tengo una partidita guardada. Debería estar guardada. Efectivamente. Y lo he hecho, pues, para evitarme que esté cargando la presentación, ¿vale? El juego. Bueno, vamos al tema. Vale, seguir, tocamos, veis como carga de rápido, un juego que es de más gráficos que el otro y carga mejor. En fin, este es el juego, ¿me lo estáis viendo? Oye, me he equivocado, vamos a... Es que me está diciendo que toque dos veces para que gire rápidamente, ¿lo veis? ¿Vale? Si toco dos veces el personaje gira 180 grados, ¿de acuerdo? Vale, he bajado el volumen, quizás no se oiga, pero están hablando. Me lo he subido demasiado. Este teléfono tiene gran sonido, gran volumen de sonido. Bueno, como estáis viendo, este es el jueguecito, ¿de acuerdo? No tiene mucha más historia. No sé para dónde es exactamente ahora mismo, pero sé que es para algún lado. Bueno, pues nada, en fin, será para algún lado, de salirme de aquí, que como la tenía guardada, pues ya pierdes el norte, ¿no? Ah, bueno, espérate, si sé cómo se puede saber, vamos a ver, le damos aquí y ahora nos dice dónde tenemos que ir, efectivamente, es para allá, muy bien, por buen camino voy. Bueno, en fin, esto es lo que es, ya no hay más, porque esto se va a acabar, ya lo sabes, esto es Mira lo que tengo, www.miralo que tengo.com. El review en cuestión era para el telefonito, como estáis viendo, el S810, ¿vale? Lo podéis comprar en Mira lo que tengo. Y no olvidéis visitar también nuestro blog. Hasta aquí el review juegos 3D para el teléfono S810. Un saludo y hasta otro review. Chao.